Esto es algo nunca antes visto, Esto es algo nunca antes visto, gente. Saqué mis criptomonedas. Miren. Porque acá después me tachan de mentiroso, boludo. Saqué mis malditas criptomonedas, amigo. Mira. Perfecto. Miren. Ah, me pegué con la bombilla en los dientes, boludo. miren esto, gente, Mis nuevas criptomonedas, Ojo con mis nuevas criptomonedas, Mira. ¡Usa! Mira, boludo. Las malditas Pepe Coins tenemos. ¿Cómo se llaman estas mierdas? No sé, no me acuerdo cómo se llaman, boludo. Los puntos del canal en Twitch, Ojo, mira. Pepe Coins, miren, los tienen acá, pueden canjearlos. Bien. Bien. Le puse acá el nombrecito, le puse acá la foto de Pepe. Y ustedes dirán, pero Toto, ¿cómo conseguimos las criptomonedas? Es muy sencillo, gente. Ustedes tienen que ver mi stream acá, ¿ok? Pero ustedes me están diciendo, pero los Pepe Coins, ¿qué valen los Pepe Coins? Bueno, ahí van a ver porque van a poder tener Bitcoin con esto, Esto es una... Esto es millonario, gente, Esto es algo millonario. Van a poder conseguir Bitcoin con esto. Mira, ojo, Ojo. Tenemos acá una tabla de conversión de los malditos Pepe Coins. Vean. Ustedes cuando lleguen... Este cuadrado que está acá le va a aparecer cuando lleguen a los 320.000. Exactamente. Esto es una captura que me mandaron el CEO de Twitch. Me lo mandó. Y ven, dice un Bitcoin. Dice un Bitcoin y ustedes lo canjean acá. Y fíjense, mira, acá tenemos una tabla de conversión que dice: un Bitcoin igual a 44.000 dólares. Boludo, negoción. Tienen que ver mi stream nomás. Y con 320.000 Pepe Coins consiguen un Bitcoin. ¿Qué les parece, boludo? Esto está chequeado. Esto está completamente chequeado, gente. Esto está muy chequeado. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de lo nuevo? Ganaremos plata, ganarán plata, gente. Ahora no aparece, como pueden ver, como pueden apreciar. Ahora no aparece porque tienen que llegar a los 320.000 Pepe Coins, El Pepe Coin ahora es como la nueva criptomoneda revolucionaria, gente. Soy el primer streamer que regala criptomonedas a sus seguidores, ¿Cómo que la nueva droga? ¿De qué hablan? En Twitch, claro, boludo, Acá después vamos a poner otra recompensa que vamos a ir viendo qué pueden ser. Pueden haber autos, pueden haber departamentos. Creo que Twitch no deja, cosas físicas no deja, pero ojo, puede. Andás a ver, Esto me lo mandó, esto está chequeado por el CEO de Coso, boludo, de Twitch. Esto está chequeado por el CEO de Twitch. Y fíjense, un Bitcoin 44.000 dólares. Así, en su cuenta, paf. Paf, así aparece, puf, así. Apenas lo consiguen, les va a aparecer otra opción. Lo canjean y en su cuenta bancaria, así, al toque. No tienen ni que poner sus datos, ni nada. Ustedes no pasan sus datos, literalmente le llegan así. Bien o no, bien, boludo, o no. Yo tuve que hacer una investigación. Tuve que hacer una investigación, chicos, para que esto funcionara. Tuve que hacer una investigación muy grande para que esto funcionara, No es moco de pavo, tío, esto, Esto no es moco de pavo. Fíjense, quiero que vean la investigación que hice, Miren la investigación que hice, gente, por favor. Por favor, presten atención, Esto es muy importante. Esto es muy importante, Quiero que escuchen atentamente por qué puse el precio que puse a las Pepe Coins, ¿ok? Hola a todas, soy Estrella Ortiz y hoy os vengo a hablar de criptomonedas y de cómo se relaciona el mundo de las criptomonedas con la masculinidad tradicional. Creo que todas tenemos un poco el prejuicio de que esto de invertir en criptomonedas es una cosa muy de tío hetero, ¿no? Pero lo cierto es que hay mucha diversidad entre la gente Todo esto, gente, está chequeado, tipo, esto son fuentes reales. De cómo funciona el mundo de las blockchain, todo esto. La masculinidad afecta a las blockchain, chicos. En este mundo. Ojo, presten atención. Tanto podemos encontrar peña ultraliberal de derechas, izquierda muy radical, antiestado, antibancos, pasando por bros y hippies. Pero es que para entender esto de las criptomonedas hay que entender que es algo más que una simple inversión. Efectivamente. No estamos hablando de invertir en acciones, ¿no? No estamos hablando de Wall Street. Y esta cosa que tienen en común es que venden una promesa a aquella gente que invierta, una promesa más allá de los beneficios económicos. Lo que estos profetas prometen es profetas, que
profetas. Formarás parte de una vanguardia intelectual y económica hacia un futuro utópico. Mira, claro, mira todo esto yo tuve que tener en cuenta para poner el valor real de las Pepe Coins, ¿eh? Ojo, ojo ahí, ¿eh? Y es que esto no es broma, solo los defensores... No es broma, ¿vieron? No es broma. Datos, hay datos acá, chequeable. ...a erradicar en el futuro las desigualdades... ¿Por qué busqué cripto, bro? No sé por qué busqué cripto, bro. Aumenta tus ingresos e impulsa tu crecimiento con Google Ads. Llega a clientes de gran... ¿Y dónde está lo de la masculinidad? Vestida con un traje de Dune, una imagen ojo, que puede llegar a un futuro utópico, ¿no? No sé si recordáis que Grimes fue pillada leyendo El Capital de Karl Marx, vestida con un traje de Dune, una imagen muy, muy ciberpunk, ojo, muy ojo. Datos, datos, opiniones no, datos, 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 gente, ¿eh? Datos, estos son puros datos, gente. Estos son puros datos. Esto está acá. Y con esto, chicos, como les dije, tienen que seguirme en Twitch. Tienen que seguirme en Twitch para poder ganar Pepe Coins. Y así poder ganar Bitcoins. Y después con las Bitcoins le va a llegar a su... ¿Cómo es? ¿Cartera? No, billetera, no. ¿Es billetera virtual? No, bueno. Después estuve haciendo una investigación y no sé qué pasó con Juli 3P, gente. ¿Qué mierda pasó con Juli 3P? ¿Pero qué está pasando con Juli 3P, loco? Se volvió un obsesivo por lo que dice el título acá. Y estuve, vi un poco en Twitter así por encima y es un acosador. ¿Una cosa? Esta historia comienza con la amistad de Juli 3P con una chica llamada Thaís. Desde un inicio ya vemos cosas turbias, aunque el hecho no está tan esclarecido. Pero Juli tenía 21 o 22 años y la chica 14, las cuales son edades... ¡Oh! Muy polémicas. ¡Oh! ¡Y Juli! ¡Oh! 14 es una banda, 14 es una banda. Él tenía 21 y ella tenía 14. Es un montón. Es un montón, boludo. Para conocerse. Juli, pero... ¿qué pasó, Juli? ¿Qué pasó con Goku? Bueno, la madre más tarde saldría diciendo que la chica mintió con su edad. ¡Ah! Ah, bueno, bueno. No tenía 14, está bien. La chica esta tiene 20 años, supuestamente tenía 24. Entonces, ¿cómo entró? Porque mi hijo no acepta a nadie que sea menor. Claro, viejo. Ay, Juli, ay, Juli. Casi caes en cana, Juli, por Dios. Pero igual está rozando el hilo, Juli, ¿eh? Juli está rozando el hilo, amigo. A nadie, y está claro, el 2017, o sea que esta chica le mintió la edad, no tiene a nadie menor de edad. Ni el Facebook, cuando él pistea que es menor, directamente bloquea o elimina. Esa es una cuestión. Thaís y Juli desarrollaron una amistad con el paso del tiempo, pero todo esto se torció y tomó un giro completamente inesperado cuando Juli 3P se mandó a la vieja confiable de cualquier jeropa y procedió a enviarle una foto de su miembro a Thaís, lo cual desencadenó obviamente Juli, el no. bloqueo de Thaís a Juli 3P. Juli no, Juli, Juli no. Ay, Dios, boludo. De todas. Es un montón. Lo cual es lógico. ¿Qué dice, qué dice, qué dice, Juli? Thaís. Thaís y Fran, lee esto, yo soy buen pibe, yo soy el bebé, firmé, no hago mal a nadie, soy buen pibe. Explíquenle a Thaís y Fran que se equivocó conmigo, yo no publico nada malo, soy buen pibe. Puso como 5 veces, soy buen pibe. No te enojes conmigo, ¿entendés? No, pará, puso el número, no. No puso el número, sí. Es un montón si puso el número, ¿eh? Todas sus redes sociales, lo cual es lógico, gente. No manden fotos del hongo no consentidas, por favor. Es un montón, es un montonazo. No como cualquier persona que no tiene los patitos en fila, porque empezó a acosar a la chica y filtró su número y el de la... ¡Ay, no! ¡Lo filtró! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡Lo filtró! ¡Ay! Hablen la familia. ¡La mamá! ¡Filtró el de la mamá! Explíquenle ustedes que yo hago por amor para llamar su atención. Que quiero que venga a mi casa a visitarme, que hablemos bien, que me entienda. Es para solucionar el problema. ¡Ay, no! ¡Ay!
Es un montón, boludo, es un montón. Filtró el número de la vieja. Todo esto para que sus seguidores vayan a acosarla diciéndole que desbloquee a Juli, que lo perdone y cosas varias de, bueno, un acosador, sinceramente. No solo se conformó experimental, con eso, boludo. Cantarle bastantes canciones polémicas. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz. Lo que pasó fue un triste pasado. Te amo, te amo. Si tú supieras cuánto yo a le ti pega la te nota. Amo. Estar contigo es lo que me hace más feliz. Lado a lado de la tú mis orejas. Obviamente la chica se defendió y le habló a Juli pidiéndole que parara con lo que estaba. No, a ver qué puso la mina, a ver qué puso la. Borra ya la publicación de mi mamá, no te pienso bloquear de ningún lado, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Bórralo ya o te denuncio, y te hablo en serio, te repasaste, deja de exponerme, boludo. Es que es un montón filtrar el número, tipo, sabiendo el nivel, lo que es Juli 3P, que es una figura pública bastante grande, filtrar un número es un montón. Voy a hacer la denuncia a la comisaría, más te vale que borre la publicación de mi mamá y me deje de romper las pelotas, is. Borre las Juli, sí. Que había hecho, porque si no lo iba a denunciar. Cosa que a Juli no le importó mucho y siguió acosándola. Ah, incluso bueno. Pidió un hacker profesional. No, ¿qué puso? No le importó mucho y siguió acosándola. Incluso. Tipos. Vamos a tener que hacer un hackeo a España. Síganme para las instrucciones. ¿Por qué España? ¿Es de España la mina? Hacker profesional. Díganle a Tain que se vaya, que la amo, que le pido perdón, que venga a mi casa. No, Juli. Ya estás grande, Juli, ya estás grande. ¿Nadie se hace cargo de Juli? Tipo, ¿no tiene a alguien que lo vigile, boludo? Que no cometa un asesinato. No sé, digo. Tiro ahí un... algo, ¿no? Para ver si funciona, boludo. ¿Pueden probar o no? Hackearle las cuentas. Increíble, amigo. Y se empezaron a filtrar conversaciones y también... El video lo tenés, lo pasás, sos un hijo re mil puta. Se me cagan todas las risas, no entienden una mierda de amor. Se me cagan todas las risas, no entienden una mierda del amor. Yo me voy a acostar con ella y hacerla mía. Vos sos mi amigo, tenés que apoyar ahora en mi peor momento, no echarte atrás. Juli, te estás yendo a la recontra mierda, el video es falso. Alguien te puso el bait y caíste como un salame. Ahí no te va a dar bola y está en último ante banco. Te voy a bloquear porque no te soporto más. Te juro que traté de darte una mano, pero está dando la razón a todos los que te odian. Te dice, te da denuncia. No, amigo, el amigo lo dejó en van. Daisy Fran va a ser mía, les guste o no. Hoy le caigo la casa y vamos. No, Juli, no. ¿Qué pasó? No, esto es pasto, boludo. A Juli lo que hay que hacer es meterle un chaleco de fuerza, doparlo y que se vea cómo se puede mejorar su situación. Porque cada día está peor. Pobre Juli, boludo. Está re mal. De argentino, pero bueno, no nos desviemos del tema. Luego de esto, Juli empezó a disculparse en sus redes sociales y hasta subió un video pidiendo perdón. Fue una equivocación, me equivoqué. Y le pido perdón a. Bien. Ya está. Ya si te disculpas es tipo para. Decir bueno, pero ya es una banda. Es un montón. Ya llegaste a la perimetral, amigo, ya. Y el acoso que habrá recibido la mina es una banda. Tipo, no hay con qué disculparse. Si Fran, hice todo esto porque estoy enamorado de Tavis. Claro, enamoradísimo. Pero no con malas intenciones. Pero claramente. Claro, no con malas intenciones. Solo lo quería hacer hamburguesa, boludo. ¿Qué disculpas quedaron en la nada? El acoso. ¿Qué hice? Pero claramente volvió a recaer y sus disculpas quedaron en la... Ah, claro, volvió a recaer. Explíquenle a Daisy Fan que estoy arrepentido por las publicaciones que hice a Daniela, que le pido perdón, que me desbloquee, que me perdone. Soy buen pibe, no soy malo. Siempre es buen pibe, boludo. Te pido mil disculpas. Mándenle captura. Re pesado, ya está, Juli. Nah. Tan pesado vas a ser. Sí, bueno, sí la mina debe estar repodrida, boludo. Debe estar repodrida de Juli. Pobre Juli, igual. Me da pena, boludo. A ver, igual se lo busca el solo, pero... En este momento. Acá está. Ojo, No. Esto es la locura máxima. Ya cuando llegas a este punto, porque la locura máxima. ¡Thaís! ¡Me robaste mis empresas, Thaís!
No, pobre Juli, ¡Me robaste mis empresas, Thais! pobre cosa, boludo. ¡Pablo! ¡Me robaste mis empresas! ¡Devolveme Pobre Juli, boludo. Pobre Juli, amigo.